Cuando uno ve esta jugada, inmediatamente aparece en nuestra mente la figura de uno de los locos más grandiosos que dio el fútbol, René Higuita. Así es, el irreverente arquero colombiano fue el autor intelectual de esta rareza del fútbol llamada el escorpión. Hoy, en Loco Pelota, aprenderemos cómo hacer este magnífico truco dándonos pase a nosotros mismos. Es decir, sin esperar un centro. El primer paso para realizar el escorpión es el siguiente. Primero, tenemos que dominar la pelota. Segundo, enviamos la pelota hacia la espalda. Tercero, con la cabeza, la dirigimos hacia arriba y pateamos. ¿Vieron qué tal? Como ven, se trata de un truco que consta de muchos pasos que tenemos que seguir para que salga cada vez mejor. Una maniobra impresionante, ¿no creen? Nos vemos en el próximo Loco Pelota. ¡Oh!